Muy bien, Aventura TV, estamos aquí en Foz de Iguazú, en lo que es la feria, que la gente tiene que conocer, la Feria de las Naciones o la Feiriña, como es conocido. Ya vimos en otros programas la nota que le habíamos hecho al amigo Pedro, que es de la parte de los discos vinilos también, y estuvimos mostrando un poco lo que fue la feria. Y ahora este diciembre ellos están con todo lo que sería fin de año e inicio del 2019 también con esto, atendiendo a que mucha gente viene a pasear, comienzan las vacaciones. Ronaldo, contanos un poco acerca de lo que es la feria en sí, la gente que viene a exponer, qué uno puede venir si la gente de Paraguay se viene hasta acá, o la gente del Mercosur que nos ven a través de nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay, y se van a venir aquí en la parte de las tres fronteras también a conocer o a pasear. Aquí en la nuestra feira, ela existe ya 20 años, entonces ella inició pequeña con un grupo de agricultores de agricultura familiar, y fue creando un cuerpo, y las personas de la ciudad también comenzaron a entrar con artesanato, con alimentación, con pastel, né? Hoje ya tem personas con otros tipos de lanche, massas, yakisoba, y ella fue creando un cuerpo. Y este año, en especial, nós estamos aquí con a nossa festa, o Natal de Foz, y nós resolvemos abrir todas as noites, o pessoal da feira está participando também. Então nós estamos aqui de terça a domingo, aí segunda-feira é folga para o pessoal, mas de terça a domingo, até dia 20 de janeiro, nós vamos estar aqui com a festa do Natal e com a feira todas as noites para as pessoas participar. Aproveito aqui o canal para convidar... A partir de que hora, Ronaldo? A partir de que hora, hasta que hora a gente pode vir? Dijiste hasta el 20 de enero, hay muchísimo tiempo para que la gente pueda venir a conocer. Tenemos audiencia, la gente de Asunción también, de Coronel Oviedo, que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Que se venga, porque hay mucha gente que se va a venir a pasar fin de año por esta parte de las tres fronteras. Entonces, venir acá a conocer. ¿A partir de qué hora a qué hora? Y la ubicación para que la gente se guíe un poco dónde estamos. A partir das 19 horas do Brasil, 18 horas de Paraguay. 18 horas do Paraguai. A hora para se encerrar no palco de shows vai até as 22 horas do Brasil. Mas aqui em especial a feira, enquanto tiver o público, ela não tem hora para acabar. Tendo público, ela está rolando. Então está indo até meia-noite, uma hora, duas horas da manhã. Ela fica na Avenida JK, que é a avenida principal. Você vindo do Paraguai, é a primeira avenida dupla, já a principal nossa aqui. Então, na Avenida JK, já vindo para o centro da cidade aqui. Que bueno, excelente. Me dijiste que há atividades, há shows. Explicaste também que vocês começaram isso com a apertura de la Navidad de Foz de Iguazú. Vimos que ese día también hubo muchas festividades, comenzó lo que es. También vemos que cada tanto pasa Papá Noel, recorre toda la ciudad en una combi. Y eso es simpático, llama mucho la atención. A veces nos cruzamos ya cerca del puente con Papá Noel recorriendo, y viene para un rato, pasa por acá y vuelve a pasar. Eso es bueno. Que comentes también que la gente viene a los shows que tenemos aquí en la plaza. Esto es la Plaza de la Paz, ¿no? O Papai Noel, ele percorre a cidade. Na verdade, é uma Kombi que foi cortada, feito tipo um trenó do Papai Noel. Então, ele percorre a cidade às 19 horas. Aí, ele vem para cá, para a festa do Natal de Foz, onde ele tem uma casa para ele atender as crianças, atender a população. Então ele fica até as 22 horas atendendo a população, depois ele sai percorrendo a cidade também, dando um acenando para as crianças, atendendo as crianças. Que bueno, que excelente. Então, para vir a ver a Papá Noel também acá. Gracias, Ronaldo. Y bueno, va la invitación entonces a toda la gente de las tres fronteras que nos ven, a la gente del Alto Paraná, también Ciudad del Este, todo, para que se lleguen acá hasta Foz, en una de las actividades que tenemos prácticamente única aquí en las tres fronteras, porque mismo en Ciudad del Este no estamos teniendo ninguna actividad de Navidad, y también en Puerto Iguazú, y qué más que venir a compartir aquí con los amigos brasileños.
aquí en la tercera pista, la Yotacá, para ser exacto. A partir de las 18 horas en adelante, aquí la Feria de las Naciones o la Feiriña, como es conocido. Gracias, Ronaldo. Yo que agradezco la participación. Aproveito aquí para convidar. Venham para acá, venham participar con nosotros. Vão ser todos bem-vindos, bem atendidos. E estamos aqui esperando vocês. Gracias. Gracias.